Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos a esta sesión de transformación digital de la mano de inteligencia artificial. Les agradezco mucho la invitación al equipo de PM y bueno, ojalá le saquen bastante provecho a esta sesión justamente para compartirles un poco de la experiencia mía y de la experiencia, pues digamos que podemos traer a la mesa de trabajar con inteligencia artificial en diferentes compañías. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Sé si alguien en el backstage pueda subir la presentación para que comencemos a verla. Gracias. Vale. Entonces, mi nombre es Crispin Vélez, Cloud AI Architect de Google Cloud. Y vamos a tener una agenda bastante corta. Vamos a revisar qué es inteligencia artificial y cómo hemos venido trabajando inteligencia artificial dentro de Google, ¿vale? Entonces arrancamos con inteligencia artificial, un poco lo que es la práctica, ¿no? Para muchos esta definición o el concepto de inteligencia artificial puede llegar a ser bastante, digamos que marketero o comercial, y lo han escuchado mucho hablar de inteligencia artificial y cómo las empresas la adoptan, pero la realidad es que existe y existe desde hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, queremos, digamos, que iniciemos esta charla un poco definiendo qué es lo que es inteligencia artificial. Es una práctica, es un gran proyecto, ¿no? Es algo que al final del día embarca una gran cantidad de marcos de trabajo y de herramientas para al final del día comenzar a generar un enfoque hacia la automatización de ciertas tareas hasta el punto de automatizar también ejercicios cognitivos, ¿no?, del ser humano. Y dentro de inteligencia artificial vamos a ver que hablamos de inteligencia de máquinas. Cuando pensamos en inteligencia de máquinas, pensemos un poco en esas máquinas ensambladoras, en esas máquinas que al final del ejercicio, de pronto hoy en día, están dejando a un lado ese trabajo laborioso que el ser humano hacía o llevaba a cabo, y hoy en día se están encargando máquinas de eso. Y cuando pensamos de machine learning, pensemos en esas mismas máquinas, pero de pronto con un nivel agregado de inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ver, que pueden sensar, que pueden efectivamente controlar sus movimientos con un poco más de detalle. Y por último, deep learning, que es lo que se ha venido avanzando en los últimos años, con un enfoque de construir un sistema o un algoritmo que imite de cierta forma la forma en que el cerebro hoy en día opera, con neuronas, con diferentes capas de neuronas, para poder comenzar a procesar diferentes, digamos que, niveles de información dentro de la data y dentro del mundo, ¿no? Y para poder entender un poco el enfoque de la inteligencia artificial, hay que entender que es un cambio de paradigma. Para los que están familiarizados con el desarrollo de software o conocen algo de desarrollo de software, anteriormente se utilizaba una entrada, teníamos un algoritmo y teníamos una salida. Pronto, para sobresimplificar esto, piensen en una calculadora. Tenemos una entrada, que son dos números, imaginémonos dos y dos, y tengo un algoritmo, que es la suma. Y yo con ese conjunto de componentes, los números y la suma, que es mi algoritmo, tengo una salida, que es 4. 2 más 2 igual a 4. Ahora, con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Cambia el paradigma. Yo tengo una entrada, tengo una salida, y lo que busco es que la máquina efectivamente me diga cuál es la forma más óptima de obtener esa salida, para que la próxima vez que yo tenga una entrada, el algoritmo o la máquina me diga cuál es el mejor camino o la mejor forma de obtener esa salida, ¿no? Entonces, para poder entender un poco cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, les muestro aquí, digamos que, dos extremos de la inteligencia artificial. A mano izquierda tienen algo que se llama The Bomb Machine, una máquina creada por Alan Turing para la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina se creó para poder decodificar los mensajes del ejército alemán y poder ver qué estaban haciendo. ¿Cuál era la entrada? El mensaje codificado del ejército alemán, y la salida era, evidentemente, una acción.
Y lo que estaban buscando era poder entender ese algoritmo que les pudiera dar, evidentemente, entre que recibían el mensaje encriptado y veían la acción, pues ya había pocas acciones que la coalición podía tomar. Entonces, la idea aquí en este punto era poder tomar el mensaje encriptado, desencriptarlo y de forma proactiva reaccionar a lo que sabían que iba a suceder en el futuro. Entonces, esto realmente cambió el enfoque y el... Digamos que los objetivos de la guerra al final del ejercicio les tomó mucho más tiempo a los alemanes reaccionar y a la coalición realmente les brindó una herramienta muy potente para poder reducir el tiempo que iba a durar la guerra y obviamente pues al final del día poder ganar la guerra. Y a mano derecha están viendo digamos que la evolución de la inteligencia artificial es el mismo paradigma al final del ejercicio. Tengo una entrada que son las imágenes, que son unas imágenes que pasan por segundo, que es un video, y dentro de esas imágenes estoy haciendo un ejercicio cognitivo. Si no tuvieran esas cajas, el ser humano hace un ejercicio cognitivo y es identificar, es un vehículo, es una persona, es un semáforo, es un balón, es un niño, es una fruta. Y ese ejercicio cognitivo hoy en día aplica el mismo paradigma que se aplicó en aquel entonces en The Bomb Machine, pero se aplica evidentemente a la vida moderna, ¿no? A los videos, para poder identificar esos objetos dentro de las imágenes. Sabemos que la inteligencia artificial tiene el potencial de acelerar los cambios en la participación de mercado, de ingresos y los grupos de ganancias a través de las diferentes industrias. Esto no es una tecnología que genere un impacto en una única industria, y ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Hay una diferenciación clave entre lo que es business intelligence e inteligencia artificial. Business intelligence está muy enfocado en generar reportes o estos dashboards para poder generar analítica descriptiva y de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Para poder entender qué ha sucedido en el pasado y poder comenzar a explorar un poco esa data o esas perspectivas que la información me entrega, para yo poder comenzar a tomar algún tipo de decisiones. Y ya cuando comenzamos a hablar de machine learning y de inteligencia artificial, hablamos de analítica predictiva y prescriptiva. Predictiva es donde ya el algoritmo me dice qué va a suceder en el futuro. Y prescriptiva es el algoritmo toma las decisiones con base a esa información que él mismo está entregando. Entonces, la complejidad de BI versus inteligencia artificial es bastante grande, ¿no? Tenemos una complejidad baja y una complejidad alta cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial. Cuando comenzamos a ver también a través de qué industrias puede generar esto algún tipo de impacto, vemos que todas las industrias tienen un impacto, de pronto unas más que otras, pero al final del día y a medida que va evolucionando la inteligencia artificial, estos valores que ustedes están viendo a nivel de porcentaje, se van a ir incrementando. Por ejemplo, en sectores sociales y públicos, salud, sistemas de salud, bancarización, con toda la revolución que estamos viendo alrededor de fintech y de health tech o de public tech, nos damos cuenta que efectivamente se están volcando y el tema de la pandemia ha volcado a muchas de estas industrias a digitalizarse para poder hacer más eficientes sus procesos, para poder conectarse con sus usuarios de una forma remota y al final del día brindar un servicio óptimo. Los chatbots cognitivos al final del ejercicio han habilitado ese punto de contacto con los usuarios y ha simplificado mucho esos procesos, ¿no? Y obviamente, pues ya en industrias un poco más digitalizadas como el tema de high tech, de transporte, logística y de viajes, pues genera un impacto mucho más importante en la inteligencia artificial. ¿Qué sí nos hemos estado dando cuenta? Cada vez que llegamos nosotros internamente en Google, y esto es algo con lo que de pronto nos hemos venido acostumbrando últimamente, y es nosotros dentro de Google la inteligencia artificial es algo nativo, lo hacemos de forma natural y está embedida en todos nuestros productos. Ahora vamos a ver en cuáles y cómo, pero al final del ejercicio, todas nuestros productos, todos nuestros productos y servicios tienen algo de inteligencia artificial embebido. Y cuando salimos a tratar de ayudar a nuestros clientes, nos damos cuenta que muchos de ellos se han quedado un poco en la experimentación, en la iteración dentro de ambientes de experimentación y muy pocos se han movido, por decirlo así, a ambientes productivos. Y la gran complejidad ahí es evidentemente el que tiene que
darse un enfoque hacia el tema de software, de desarrollo, desarrollo de software y el ciclo de vida del desarrollo del software. La inteligencia artificial o la forma en que construimos algoritmos tiene mucho que ver con cómo nosotros hoy en día construimos software. Y esas prácticas, si no están embedidas internamente dentro de las empresas, dentro de nuestros clientes, pues evidentemente al final del ejercicio va a ser muy complejo implementarlo. Entonces, ese ha sido un reto, comenzar a trabajar también con nuestros clientes para poder entender muy bien y trabajar con las empresas y con los individuos para entender muy bien cómo podemos simplificar el ejercicio de poner en producción inteligencia artificial. Ese es uno de los retos más grandes que hemos visto hoy en día. Pero evidentemente un stack de productos y servicios que sean autoservidos, por decirlo así, puede simplificar mucho esa carga operacional que existía. Entonces, uno de los focos que realmente buscamos desde Google es tratar de democratizar la inteligencia artificial. Y vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con acceso, por ejemplo, a código abierto y a tecnologías que son completamente gratuitas al día de hoy. Entonces, sabemos que el desafío dentro de la inteligencia artificial también tiene un foco alrededor de escoger la tecnología correcta. ¿Cómo o qué tipo de tecnología debo escoger? De pronto algún ingeniero en software que sepa R, que sepa Python, que sepa Scala, o qué tipo de framework. Debo enfocarme en algo que se llama TensorFlow, que fue desarrollado entre Google, o de pronto PyTorch. ¿Cómo lo opero luego de que lo pongo dentro de la producción o dentro del ambiente de producción? ¿Cómo hago para operar este algoritmo al final del ejercicio una vez esté desplegado? Y las herramientas, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Puedo utilizar las que ya tengo? ¿Puedo utilizar, por ejemplo, GitHub? ¿Puedo utilizar algo que yo ya tengo desplegado y puedo integrarlo con los demás? Digamos que son preguntas importantes cada vez que se comienza a pensar en poner en producción un algoritmo. ¿Qué sí hay que tener mucho en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial? Que la data o la información al final del ejercicio es lo prioritario. En la información está el valor de lo que yo voy a crear con la inteligencia artificial. Cuando nosotros vemos un desarrollo, una solución de punta a punta, muchos de los clientes tienen una perspectiva de que crear el algoritmo va a ser algo supremamente complejo. Y realmente lo que menos tiempo toma, identificar el algoritmo, si ya tenemos el caso de uso, desarrollar el algoritmo en software, es lo que menos tiempo toma. Puede llegar a tomar entre un 10-15% del tiempo. Lo que más tiempo realmente toma es entender el caso de uso y entender la data, lo que necesita la data y la información y realmente cómo voy a poder integrarlo a mi algoritmo y a mi caso de uso exitoso. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo otra vez el aprendizaje automático a mano izquierda? Están viendo, digamos que la primera regresión lineal que se utilizó para predecir la construyó Galton en 1877. Entonces, si se dan cuenta, esto es una predicción, esto es inteligencia artificial desde 1877, una regresión lineal, y igual a mx más b, es literalmente una predicción. Estoy prediciendo qué va a suceder en el siguiente ciclo. Si ustedes comienzan a ver, por ejemplo, proyecciones de ventas o proyecciones de inventario, son predicciones y estamos siempre desde el principio utilizando cálculos numéricos o ejercicios numéricos para poder generar esas predicciones. Lo que están viendo a mano derecha efectivamente es ya una red neuronal, pero tiene una relación con esa regresión lineal que están viendo a mano izquierda. Cada uno de esos puntos que están viendo al final del ejercicio es una neurona y es una función. No es nada más que una función y puede ser una función lineal o puede ser una función no lineal, pero tiene como base la forma de igual a mx más b con ciertas transformaciones. Pero si se dan cuenta, al final del día es una red de funciones que ¿qué está haciendo? Me está ayudando a identificar un dígito que yo he escrito y el sistema está evidentemente entendiendo si es un dígito entre 0 y 9. Para nosotros es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Dibujo el 0 y pues visualmente veo el 0 y digo, es un 0. Pero para un algoritmo poder entender a mano alzada el dígito y decir, es un 0, realmente es un poco más complejo y requiere evidentemente una red neuronal. Entrando un poco en qué es la inteligencia artificial dentro de Google o cómo la utilizamos nosotros,
Recalco que lo que nosotros estamos buscando es que sea simple, que sea rápido y que sea útil, buscando la democratización efectivamente de la inteligencia artificial. Como les comenté anteriormente, la gran mayoría de hoy en día tienen embebidos diferentes algoritmos de inteligencia artificial y es, digamos, un poco lo que hemos visto también desde nuestra experiencia, lo que muchos de las empresas y los individuos quieren hacer con la inteligencia artificial. Quieren integrarlo a sus productos, quieren que sus productos aumenten de valor una vez integran la inteligencia artificial. Acá les vamos a compartir un poquito la experiencia de lo que es embeber inteligencia artificial dentro de los productos y muy seguramente para cualquiera que esté vinculado o esté desarrollando algún tipo de producto digital o inclusive no digital, le va a generar algún tipo de sentido para comenzar a integrar esos servicios. Primer producto o servicio que nosotros tenemos es Google Translation y si se dan cuenta, aquí hay varias capas de inteligencia artificial embebidas. El primer ejercicio es un ejercicio cognitivo, donde detecta qué es lo que está diciendo la imagen en el fondo, en inglés exit o salido, y luego varios algoritmos hacen un ejercicio de traducción, de traducirlo al lenguaje que básicamente yo quiera, portugués, ruso, español, etcétera. Esto es un algoritmo embedido dentro de uno de nuestros productos que se llama Google Translation. Google Fotos, por ejemplo, otro de nuestros productos o servicios, otra vez completamente gratuitos, todos estos, ninguno tiene un costo. En este, básicamente, se almacenan todas las fotos, pero el etiquetado de las fotos incluye o contiene algún tipo de algoritmo, que lo que hace es barrer todas las imágenes, barrer todas las fotos, para al final del día poder extraer, digamos que toda esa información, y poder comenzar a clusterizar las fotos, identificar dónde está algún animal o identificar dónde está alguna persona. Curiosamente, yo no era usuario de Google Fotos, me inscribí hace como un año y medio, 2 años, y subí casi que 2.000 fotos que yo tenía. Imagínense, y me dio por crear un álbum, yo tengo un perro que se llama Pollock, crear un álbum de mi perro. Y efectivamente, crear un álbum con base de 2.000 fotos, tengo que barrer las 2.000 fotos y comenzar a etiquetarlo cada una de esas fotos. Con este tipo de algoritmos vale la pena únicamente etiquetar 2 o 3 fotos y luego el algoritmo por sí solo va a barrer las 2.000 fotos y a medida que pasó el tiempo me iba mostrando fotos de Pollock y los iba agregando al álbum. Un ejercicio de pronto bastante trivial a nivel de fotos, pero cuando lo ven el algoritmo que se construyó por debajo, que puede ser reutilizable para otros casos de uso, pues evidentemente es un algoritmo bastante poderoso. Respuesta inteligente de Gmail. Creo que varios de ustedes ya lo han utilizado, otro producto o servicio que es bastante gratuito, pero desde hace un par de años ya lanzamos una funcionalidad que es bastante útil para poder generar algún tipo de respuesta, que es la misma tecnología al final del día que existe entre los chatbots cognitivos, poder entender qué es lo que está diciendo una persona y poder responderle de una forma natural sin que se dé cuenta. 20% de búsquedas son hechas por comando de voz. Otro ejercicio cognitivo, el poder entender lo que una persona, ese es, digamos que el ejercicio más complejo, entender lo que otra persona dice y al final del día poder responderle de una forma coherente es un ejercicio de los cognitivos más avanzados. De hecho, hoy en día también podemos decir que hay personas que no lo hacen muy bien, ¿no? Pero al final del ejercicio, algoritmos se están creando para efectivamente poder hacer este ejercicio de NLP o Natural Language Processing. Otro ejemplo de inteligencia artificial avanzada pueden ser los vehículos autónomos, que hoy en día utilizan una gran cantidad de imágenes, barren geográficamente un gran espacio y toman decisiones con base a lo que están entendiendo de su entorno, si aceleran, si frenan, si voltean a la derecha, a la izquierda, si deben parar o deben continuar. Todas estas decisiones son construidas por inicialmente un entendimiento de su entorno y de forma secundaria un algoritmo que toma las decisiones y luego las ejecuta. Entonces los vehículos autónomos que ustedes hoy en día están escuchando, que están por ahí, tal vez Tesla, obviamente Waymo desde el lado de Google, GM, Chrysler, que han venido integrando cada vez más servicios autónomos dentro de los vehículos, pues son al final del ejercicio aplicaciones de inteligencia artificial a nivel de vehículos autónomos. Un poco más interno hacia nosotros, donde lo hemos utilizado, porque si se dan cuenta, mucho lo que les he compartido ha sido inteligencia artificial que hemos
utilizado en nuestros productos para ofrecer hacia nuestros clientes, pero nosotros internamente también lo utilizamos mucho. Reducimos casi el 40% de consumo en energía a nivel de enfriamiento, y esto fue literalmente con un algoritmo donde entendió qué era lo que estaba sucediendo con el consumo y encontró la forma de iniciar y apagar los sistemas para poder generar un ahorro en temas de consumo interno en nuestros data centers. Entonces, nosotros creo que hoy en día podemos decir con toda confianza que somos más una empresa de inteligencia artificial que datos, porque todos, absolutamente todos nuestros productos tienen inteligencia artificial embebida. Desde Maps, si lo están utilizando, hasta Waze, Gmail, YouTube, Search, hoy en día tienen algún tipo de algoritmo que ayuda a agregarle valor a los diferentes servicios que hoy en día le ofrecemos a las diferentes personas. Y yo hablé en algún momento de democratizar la inteligencia artificial. Y evidentemente hoy en día nosotros creo que le estamos dando un foco muy fuerte alrededor de democratizarlo. Sabemos que hay 10.000 deep learning, investigadores de deep learning, hay cerca de 2 millones de expertos de machine learning y hay cerca de 23 millones de desarrolladores. Evidentemente, si la tecnología o el acceso a la inteligencia artificial está limitado a estos tres jugadores, pues no estamos hablando de democratización. La idea es poder llegar a esos otros 100 millones de usuarios de negocio y eso lo hacemos a través de crear herramientas que sean de código abierto, como TensorFlow, que es el framework de inteligencia artificial de Google y que hoy en día cualquiera que quiera aprender inteligencia artificial se puede voltear o se puede volcar hacia TensorFlow para poder comenzar a desarrollar inteligencia artificial. A Google Colab, que son notebooks en Jupyter o cuadernos de Jupyter para poder desarrollar la inteligencia artificial. Están los blogs de inteligencia artificial de Google y hay una gran cantidad de comunidades que nosotros hemos desarrollado para poder entender qué es inteligencia artificial responsable y evidentemente cómo podemos avanzar la práctica entre todos. Y hemos construido toda la infraestructura para poder soportar esos productos que son gratuitos y esos productos que también son pagos. Desde el 2018 hemos escalado la inversión a nivel de infraestructura, no solo a nivel de redes. Hoy en día cerca del 40% del Internet fluye a través de las redes de Google y son nuestras propias redes. Toda la data, toda la información va encriptada a través de estas redes y es lo que habilita, digamos, que hoy se pueda democratizar también la inteligencia artificial. Somos dueños de nuestras propias redes, somos los que tendemos esas redes y luego, digamos, que las arrendamos a diferentes proveedores de Internet para que puedan efectivamente conectar el mundo. ¿Cómo expandimos la inteligencia artificial? Hemos estado creando nuestro propio hardware, los CPUs, pasamos de CPUs a GPUs y hoy en día Google ha desarrollado algo que se llama TPUs, Tensor Processing Units, que permiten evidentemente que la inteligencia artificial sea mucho más ágil, mucho más veloz, procesar videos que sean de una forma mucho más transparente y evidentemente entrenar sobre cada vez más información. La diferencia principal que les hablaba en el 1877 y el algoritmo, la red neuronal que detectaba los dígitos, era la falta de cómputo. Y nosotros hemos hecho una inversión gigantesca desde el punto de vista de infraestructura para poder comenzar a desarrollar, digamos, que toda esa inteligencia artificial. Y algo, digamos, que lo que más me gusta de estar con Google hoy en día es que la gran mayoría de tecnologías disruptivas que ha desarrollado Google las vuelve código abierto, las comparte con la comunidad para que pueda ser utilizable. Entonces, desde el sistema de almacenamiento Google File System hasta Kubernetes, TensorFlow, TensorFlow 2.0, son herramientas que hoy en día la comunidad puede utilizar y acceder de forma gratuita para poder comenzar a construir. Un dato curioso a nivel de ancho de banda, creo que varios de nosotros tenemos internet en la casa, o bueno, si me están viendo a través de este, evidentemente, pues están conectados al internet. Muy seguramente cuando contrataron su punto de internet estaban entre 10 megas, 100 megas, 200, 300, 500 megas. Como para poner en perspectiva, todo el internet está alrededor de 200 terabits por segundo. Un data center de nosotros opera cerca de más de 1000 terabits por segundo. Es un ancho de banda considerable, una velocidad considerable para que la información se mueva. Si todos habláramos en el teléfono por 3 minutos, agotaríamos todos los recursos de cómputo que hoy en día existen en el mundo. Entonces está claro que la próxima etapa está en la nube.
¿Y qué es la nube? La nube realmente está acá desde hace mucho tiempo. El desarrollo de casos de uso de aplicaciones, de sistemas, se ha volcado hacia la nube para poder crear, por ejemplo, todos esos sistemas de vehículos que se manejan por sí solos, analítica de alto rendimiento, mantenimiento predictivo, todo hoy en día vive, por decirlo así, en la nube como tal. Y obviamente, pues a través de las diferentes industrias, como les mencioné, pero lo clave aquí, lo que hemos identificado para poder poner en producción, para que la inteligencia artificial realmente agregue valor tanto dentro de usuarios como dentro de empresas, es identificar el caso de uso. Identificar muy bien ese caso de uso que genere impacto y no dedicarle mucho tiempo al desarrollo. Y obviamente democratizarlo dentro de las empresas. Comenzar a hablar de inteligencia artificial como algo que puede hacer internamente y evidentemente habilitar a los equipos para que lo puedan hacer, para poder crear interacciones personalizadas con los clientes, para poder modificar o mejorar la eficiencia, agilidad, para detectar patrones o inclusive agregar algún tipo de estructura en la data. Más productos gratuitos que pueden ustedes tener acceso. Google Earth Engine, una herramienta muy poderosa para poder comenzar a hacer análisis satelital o para poder tener acceso a imágenes satelitales del mundo. Y bueno, ya el caso de uso depende de la imaginación de ustedes. ¿Cómo voy a utilizar esas imágenes y cómo voy a implementar inteligencia artificial? Es algo muy transparente. Este, por ejemplo, es uno de los casos de uso que más me llama la atención porque es una mezcla entre utilizar drones y evidentemente energía renovable. ¿Cómo hacemos para darle mantenimiento proactivo a las hélices de un parque eólico, de una granja eólica? Pues evidentemente utilizando drones, las imágenes de los drones y un algoritmo que al final del ejercicio pueda detectar sin tener que poner en riesgo a alguna persona que se suba a que mire y evaluar si hay que generar cambio dentro de estas hélices, ¿no? También que estamos viendo como tendencia en el mundo, algo que se llama IoT Edge, el despliegue de algoritmos en el borde. Eso quiere decir que ya los algoritmos no viven en la nube, sino que se despliegan en donde, en el dispositivo móvil, en los automóviles o inclusive en los brazos robóticos. Y esto es definitivamente el futuro, donde vemos que los algoritmos van a correr directamente en los dispositivos y muy probablemente si requieren un procesamiento muy robusto, pues será ese entrenamiento hecho en la nube. También estamos viendo inteligencia artificial que hace inteligencia artificial, algoritmos que realmente optimizan algoritmos y encuentran la forma más óptima de llegar a algún resultado. Y alrededor de esto, nosotros hemos trabajado mucho con DeepMind. DeepMind es una compañía de inteligencia artificial, la líder a nivel global, que desarrolló algo que se llama AlphaGo y AlphaZero. AlphaGo, el que venció al campeón en juego de Go a nivel mundial, y AlphaZero, el mismo algoritmo, pero con una iteración diferente, donde AlphaZero aprende por sí solo cómo jugar el juego y AlphaGo, un ser humano, le enseña a jugar. Entonces, AlphaZero pueden pensar que es inteligencia artificial aprendiendo por sí solo. Eso es básicamente lo que estamos viendo como el futuro, digamos que, de la inteligencia artificial. Cristín, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Cristín Gracias. por el Espacio. aceptar. Gracias por permitirnos compartir un poco de la transformación digital de la mano de inteligencia artificial dentro de Google. Y bueno, ojalá esta sesión les haya incrementado un poco más la curiosidad alrededor de inteligencia artificial y comiencen a utilizar esas herramientas gratuitas que hoy en día existen en el ecosistema para comenzar a desarrollar productos de inteligencia artificial o servicios o comenzar a innovar con inteligencia artificial. TensorFlow, Google, Colab, y bueno, creo que si comienzan a buscar inteligencia artificial de la mano de Google en su explorador de confianza, se van a dar cuenta que van a encontrar un gran repositorio de contenido y de información. Muchas gracias. Seguro, seguro que sí, Crispín, así lo haremos. Nos queda como tarea porque es muy interesante pasarnos por una charla como la que nos acabas de brindar, donde prácticamente, y creo, no creo que yo sea la única que pasa por acá y recibimos como un gran baño de actualización, de qué es lo que hay de nuevo, qué es lo que está sucediendo en este mundo de la tecnología, y eso es maravilloso.
Gracias, gracias de parte de PM, de todos los organizadores del evento. Y bueno, genial que podamos también conversar contigo, Crispín. Invitamos a Crispín y también a los que nos están escuchando, se unan a la Sala 4 de Creatividad, donde pueden hacerle algunas preguntas y conversar un poquito más a fondo con Crispín. Creo que vale la pena porque tocó temas muy interesantes de los cuales seguramente quedamos simplemente como antojados, y la idea es que podamos profundizar con Crispín en esta sala, donde desde la plataforma principal del evento pueden ingresar a través del Café de Innovación y ahí está la sala número 4, Creatividad. Quedan cordialmente invitados. Y también hacerles una última invitación a todos los que nos escuchan, estar muy pendientes cuando se les active en la pantalla un recuadrito en la parte superior derecha que dice en color verde diligenciar quiz. Es porque se activa el concurso, un concurso al cual los invitamos muy especialmente para que podamos el viernes hacer una clausura y hacer una actividad bien interesante alrededor de esta experiencia o esta cantidad de experiencias que estamos viviendo este año. Este año en este evento. Sebastián Ortega Jiménez, a través de nuestro chat interno, nos pregunta si las presentaciones las comparten. Y efectivamente, Sebastián, y para todos los demás, efectivamente las presentaciones quedan en el sitio de la charla, pueden ingresar y además queda también la grabación de esta conferencia para aquellas personas que no pudieron acompañarnos. Cristina López González nos dice excelente, gracias. Y bueno, entonces, no siendo más, les deseamos un feliz día y bueno, que estén muy bien y sigan conectados con nuestro evento. Hasta pronto.